Los humildes llegan gracias a Sportbet, Jaboline, Listo, Banco Bolivariano, Café Cruzeiro, Wow Wow, CPN. En el reloj del fútbol se marca la hora de los humildes. ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Al aire, sopladores! Estamos en vivo y vivimos el tiempo desde Marca 90. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos de Ecuador, América y el mundo? ¡Un placer saludarlos! Aquí están los humildes, bienvenidos. Buena tarde, buena tarde, buena tarde. Hay que ponerle buena cara, señores. Hay que ponerle buena cara. Los problemas del astillero no se terminan. En MLE dice que habrá elecciones. Barcelona despachó a su técnico. Por fin. Por fin. Y la selección, para mí, no jugamos mal, pero nos faltó el gol. Ya mismo saldrá en defensa alguien. Ya cállate. Saldrá en defensa alguien de lo que pasó en el partido. Pero para mí, señores, creo que a mi compadre. El profesor cállate, Becacese tú, un poco. Tú sigue con hamburguesa. El profesor Becacese creo que me quedó debiendo con las variantes. ¿Debían hacerlo más rápido o de pronto no debía salir uno de los jugadores que estaba haciendo? Así que con esto iniciamos el programa. No le fue buena la jornada para el cuadro ecuatoriano, pero nos mantenemos ahí en zona de pelea, en zona para ir al Mundial de Mecausa, México, Canadá y Estados Unidos. Está junto a nosotros mi compadre Washington Sánchez. Un pendejito. El profesor José Herrera. Y tenemos conectado vía satélite al abogado Roberto Bonapón, que se quedará en nuestra capital de largo hasta que se va a Montevideo, Uruguay. Señoras y señores, bienvenido, mi compadre. Buenas noches. Hola, hola. En cambio, yo estoy en otra orilla. Yo siempre les he advertido, no siempre los experimentos, las pruebas salen bien. Como resulta que hace muchísimo tiempo nosotros tenemos una tendencia de que llamamos suplentes, de que llamamos jugadores por dos o tres partidos interesantes, de que llamamos chicos que amenazan con convertirse en figura. Pretendemos que con esos ingredientes permanentemente vamos a salir a flote en las eliminatorias que muchos coinciden que es la antesala de la Copa del Mundo. Ya, cierra la trompa. Esta vez no nos salió. Tú cállate, déjame concentrar. Tú ni ves los partidos. Yo por lo menos me fui de mi compadre porque durante toda esta semana y seguimos. ¡Eres nos mentiroso! Los nubarrones, tú mismo. Y estuvo con tú mismo. Casa, estuvo ya. Mi compadre. Entonces ahí porque yo tengo planta eléctrica. Claro. Ahí, gracias a Dios, pudimos ver el desarrollo del partido, pero mucho lo tuyo es basura. Terminamos ¡basura! Siendo... Déjame concentrar, Garito, por favor. Es que tengo que tener planta eléctrica para que funcione Pepa. Bla. Terminamos siendo un equipo no ofensivo e inofensivo, como con cinco delanteros. Alan Mina, Yeboa, Sarmiento, Enner Valencia, Campana. Después metimos a Ramírez y los únicos que prácticamente, el único que quedaba atrás era Pacho y por ahí Franco. Entonces, por momento hubo superposiciones de funciones, muchas piernas ecuatorianas, pero no correctamente repartidas. Intentamos ser un equipo corto, pero hubo pocas combinaciones. Le facilitamos a Ecuador permanentemente, pues llegaba única y exclusivamente con el centro, que nunca tuvo destinatario. Por ahí, de pronto, alguna insinuación para Einer Valencia, para Campana, para Félix Torres, pero no pudimos realmente sobrepasar el vallado que impuso el cuadro guaraní. Ahora, mi estimado profesor, tenemos que ir a buscar, por lo menos no perder este próximo 15 contra la selección charrúa. Más allá de que Uruguay todavía no está completo, pero no deja de ser uno de los encopetados de toda una vida para aspirar a primeros lugares en estas eliminatorias en donde aparentemente hasta hoy todos tienen chance. Profesor. Así es, mi querido Guachito. Buenas tardes, bienvenido, mi profe Herrera. También. Segundo sábado consecutivo, Ufredito, profe. También muchas gracias. Gracias. Saludos para el abogado Roberto Bonafón y permítame mandarle también un saludo porque nos está viendo ahora en casita. Esto es serio, Rudy. Está en casita descansando. Me vale vergüenza. Porque se operó de una muelita la China Veloz. Le mandamos un saludo a nuestra gran amiga, a nuestra compañera. Está una vez más, pero ahora como televidente. Así que vamos la a ver. La nalga te arde. Si la vieron, dientecitos de bebé, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Esos dientecitos. No es que se ha hecho la bisectomía, por si acaso. No, es una muela que le estaba molestando, un nervio. ¡Pon la nalga! Así que bueno. Yo también tengo dientes de leche. Tengo dientes de leche. Ya dos días que no se pasa todavía la amargura. ¿Hasta cuándo tenemos un técnico que tiene que controlarle este asunto de las alineaciones? ¿Por qué tenía que estar desde el primer minuto Kendry Páez?
si ni siquiera es titular en su equipo. ¿Qué? ¿Le dijeron, señor Becachese, que tenía que ponerlo? ¿Tenía que mostrarlo? Se perdió tiempo. Sí, chucha. Como usted dijo, Guachito, se pierde la oportunidad de tener a un jugador como Yeboah mucho más tiempo. El propio Campana. Tratar de estar con un sistema con tres en ya, el fondo. Muchos centros, ya, pero nada efectivo, nos falta gol. Hemos regalado los puntos. Le salió bien al Faro. Se llevó un punto valioso para ellos. Pero ahora Uruguay va a ser complicado para pues nosotros. Putas. No va a ser sencillo. Así que hay que analizar todo esto. Mi querido abogado Roberto Bonafón, buenas tardes con usted. Yo soy cabezón. Mi querido abogado, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Mi querido abogado, ¿qué le parece que Bolivia... Bolivia nos igualó en puntaje, abogado? Qué barbaridad. ¿Qué le parece de ser perro? A mí me parece bien, Ufeo, ¿cómo están? Saludos a todos. Buenas tardes, abogado. Yo solamente pienso en Ecuador nada más. El cuadro ecuatoriano comenzó con Ender Valencia en el área, pero en el área grande por el costado izquierdo. El gran asistente de Ender fue Pervis. Pervis Estupiñán lo buscó en largo. Y por allí Paraguay nos puso una línea de cinco jugadores con cinco mediocampistas, porque Arce también entraba tácticamente a bloquearlo a Moisés Caicedo. Era un franqueo de hombre contra hombre. Pero y seguí insistiendo con Ender Valencia por segunda oportunidad. Y Alderete, que es el mejor jugador que tienen ellos en barrido, tackle, que nosotros no hacemos tackle ni barrido, aunque tenemos una buena defensa. Alderete rectaba y mandaba al córner, siempre Alderete. Alderete le hizo una marca hombre a Páez y lo borró del partido. Paraguay hizo un pressing enfocado en jugadores que ya les voy a decir. Ender Valencia el primero, Moisés Caicedo el segundo y Pervis Estupiñán el tercero. Cuando a Pervis le hacen el minuto 25 de adelante, crece Paraguay. Libre de Pervis, no pasa nada. Hincapié busca a Ender Valencia y comienza a despertar Hincapié a partir del minuto 13. Ya no es solamente Pervis Estupiñán, sino también Hincapié. El rincón de la cancha más lleno de fútbol es el costado izquierdo de nuestro combinado, donde estaba Hincapié. Y Pervis Estupiñán, muy bien por ahí, hasta que el minuto 27 recién aparece Paraguay, porque esos 27 minutos fueron nuestros. Un centro de Cáceres y la pelota es peinada por Hincapié y Enciso, dos errores tuvimos ahí, la de Hincapié, peinada hacia atrás y Enciso, ante el tardío marcaje de Torres, pudo haber embocado, pero ahí estuvo oportuno Galíndez. Fue la atajada del partido de Galíndez, lo mejor de Galíndez, Pervis, Hernes, nuevamente Ender Valencia, Páez, Alderete, que era su celador. Alderete, abogado, uno contra abogado, uno. Le faltó, perdone, abogado, a Ecuador, ¿le faltó la contundencia o cree lo que habíamos conversado en programas anteriores, mi querido abogado, de la solvencia de Paraguay? Porque puede estar ante penúltimo, pero esa Paraguay apenas ha recibido dos goles en toda esta eliminatoria, abogado. Apenas dos goles. A ver, escúchame. Paraguay salta con una línea de cinco jugadores en el fondo. La figura de Paraguay fue Fernández, el portero. Y yo iba a seguir acotando porque el remate de Plata es el único peligroso. Los dos fueron al cuerpo de Ener Valencia, las asistencias de Pervis y de Hincapié. Sandes lo bailó Plata, lo bailó. El cambio de Plata fue malísimo. No debe haber salido, lo dije en la transmisión, no debe haber salido Plata nunca, salvo que esté lesionado, que no estaba lesionado. El mejor jugador de recuperación de pelota de ellos fue Bobadilla, el 16. Él tenía que tomarlo en pelota quieta, Ángelo. Dios es grande y por ahí no nos hizo un gol Bobadilla. Pero ese es un tremendo jugador. El otro es Cubas. Cubas se encargaba de Pervis Estupiñán. Cubas juega de interior sobre la derecha y se iba a la marca de Pervis Estupiñán, que le cae a Pervis Estupiñán del minuto 27 en adelante y a Pervis no aparece mucho. ¿Qué hace este cuadro del profesor Gustavo Alfaro? El líbero de ellos era Gómez, el 15. Tenía que tomarlo, ¿a quién? A Ender Valencia, cuando estaba en el área. Y el otro era Balbuena y Alderete. Alderete fue fantástico, ¿eh? Fantástico Alderete. El mejor abogado. Y ellos jugaban de centrales. Cáceres sobre la derecha, que tomaba el lado zurdo de Ecuador, donde se movía con bastante flexibilidad. El segundo tiempo, todos pensamos que iba a abrir el profesor, y ahí se equivoca rotundamente. Ya mismo le voy a sacar la conclusión lógica. Todos pensamos que iba Yeboah. No, prefiere Alan Minda. Va a la cancha Alan Minda. Está bien. No lo hizo mal Alan Minda porque fue socio
de Moisés, adelantó a Moisés, dejó de 5 a Franco. Chau, Ángelo. Chau, Ángelo, que fue poco productivo en el partido. Sarmiento ingresó por Páez. Error de Sarmiento. Hacía la calecita, carrusel de caballito por ahí por izquierda y no profundizaba. Alderete raspó a Plata. Lo querían sacar del partido porque le hacían foul cinemático a Plata. El mejor jugador encarador que tuvo Ecuador. Remate de Plata y la pelota salió desviada. Paraguay nos hizo una obra maestra. La jugada maestra. Pita, que es 9. Y Sosa, que acompaña al 9. Se van de la cancha. Arce, que lo marcó en los primeros minutos a Moisés Caicedo. Y el otro es Enciso, que tuvo una oportunidad de gol brillante en el minuto 27. Doble error de nuestra defensa. Llevó a la cancha. Se estaban jugando 65 minutos. Llevó a la cancha. Bien, el cambio fue bueno. Por Edner Valencia, Ramírez también va al terreno de juego por Pérdiz de Tupiñán. Y Campana por Platita. Plata no debió haber salido, profesor. Vea, no debió haber salido Plata, salvo que esté lesionado y me sea la radiografía. Plata era desequilibrante, lo tenía loco a los marcas de ellos. Ecuador vuelve a aparecer recién en el minuto 80, señores, porque Moisés Caicedo se puso el peso del partido. Llevó a, buscó a Sarmiento, y Sarmiento en la primera y única jugada buena del partido para Pacho, que trató de enganchar de taco. Llegó tarde Campana, trató de enganchar de taco Pacho, hubiera sido un gol maravilloso. 2 minutos después, Minga busca a Moisés Caicedo, que se transformó en manija, y la pelota sale desviada. Sale desviada porque Fernández estuvo bien. Cáceres le pone el hombro, Gómez, Cáceres y Pera y pecho de Fernández. El portero salvó en una caída inminente en 2 minutos, 2 oportunidades de gol clarísimo. Después viene una discutida. La de Alderete, que fue el mejor jugador en recuperación de pelota, jugador de campo que tuvo el cuadro paraguayo. Alderete lo enviste, es un costalazo que le tira a Moisés. Y el juez del partido dijo que no, y el VAR dijeron que no. Para mí fue sospechado. Por lo menos sospechado, hubiera ido el juez a revisarlo. Y sobre el final, Pacho trató de ejecutar. ¿Por qué no revisaron el VAR, abogado? Ya, cierra la trompa. ¿Por qué no revisaron el VAR, abogado? Sí, pero no vamos a decir que por el VAR perdimos el partido. No soy puncas de los que meten a los árbitros de culpa. Perdimos el partido, abogado, porque hizo mal los cambios BKHS. ¿Hasta cuándo? Eso es otra cosa. Ecuador tenía que salir, no con Kendrick Páez, que un buen jugador, jovencito, puede esperar. Claro. No con Kendrick Páez. Ecuador tenía que salir con Vite. Y parece que hubo duda. Y le voy a decir, para incendiar el ambiente, nosotros teníamos la alineación 2 horas antes del partido. Y ahí está Germán Gallardo. Y Oscar Portilla la tenía, porque a Oscar Portilla le sopletearon. Va Vite. Yo sospechaba que iba a ir Vite, porque ellos necesitan un jugador que actúe detrás del 9. Moisés de 5, lejos del área adversaria. Franco lo pusieron como distribuidor de pelota y él es un quitador de balón. ¿Quién hacía esa labor? ¿Quién? No había jugador. Entonces, el mandato de la historia era Vite. Era Vite. Plata no juega, Plata juega por fuera. Plata juega por fuera, juega por el lado de acá y lo pusieron a Kendrick Páez por la izquierda. Kendrick Páez no está en condiciones futbolísticas como para asumir la titularidad. O de entrar en su equipo, abogado, ¿cómo lo puede poner para este partido eliminatorio? Este chico no está bien. Pero puede corregir, escúcheme, usted puede corregir. Segundo tiempo está bien, 0-0, estamos bien. Vamos, Yehuá, a la cancha, Yehuá. A la cancha, Yehuá. Alan Mina bien por Pacho. Ese cambio, perdón, por el carrilero Ángelo. Está bien, Alan Mina bien, el cambio fue bueno. Pero los otros no. Campana al 60 en adelante. Bueno, tenía que acompañarlo porque ya lo iba a sacar a Edner Valencia. Pero Plata no debió haber sido sustituido. No debió haber sido bajo ningún concepto por Pérez, jugador que tenía enloquecido con la gambeta y el único que penetraba gambeteando al área porque Páez tocaba desde afuera. Y Anderete lo tuvo a mal traer a Páez, que fue el jugador que más controló. Y cuando salió Pérez, se soltó esa banda, vamos al frente. Y ellos tuvieron una oportunidad brillante con Enciso. Arce, buen partido. Gómez, bien. Alderete, igual manera. Bueno, para resumir esto, los cambios tarde. De acuerdo. Plata nunca debió haber salido y le resumo. El técnico se comió el partido porque los cambios de Gustavo Alfaro, todos fueron acertados. Los nuestros no. Apenas en el 30%. ¿Capiche?
¡Perfecto! ¡Pichis, sopladores! ¡Pichis, sumidores! El análisis. Pero hay que seguir confiando. Hay que confiar en nuestro país. Porque hay que seguir pronosticando. Hay que seguir adelante con Sportbet. Juega en Sportbet.es de forma simple, rápida y segura. Regístrate gratis y obtén un bono de $5 para que pronostiques todos los partidos de fútbol de tus equipos favoritos y en muchos deportes más. Juega de local, disfruta de estos y otros beneficios donde la mejor jugada la haces tú. Recuerda que Sportbet es Ecuador. Y nos vamos al momento esperado. A ver. Nos vamos al momento espectacular. Donde la gente pone el oído. Donde la gente piensa. Donde la gente maneja la inteligencia. ¡Se viene! ¡Dios mío! El cronómetro. Se viene el cronómetro, cronómetro. Quiero iniciar con usted, mi querido abogado. La Tenemos pipa. Tres análisis. La pipa. ¿En pero qué es que no veo falló? Espera un ratito. Ya le canto el tiempo, no se preocupe. Mire, tenemos tres. ¿En qué falló Ecuador? ¿Ah? ¿Cómo jugar en casa? ¿Ya? Y tercero, ¿cómo enfrentar a Uruguay? Así que quiero comenzar con usted, abogado. Yo le controlo acá. Chucha, qué pregunta más estúpida. ¿En qué falló Ecuador? Vamos con la primera. Una sola. ¿En qué falló Ecuador? Vamos. Ok, vámonos. El pueblo le escucha, mi abogado. No escucho la trompeta, pues, hermano. Me están sabotando. Ahí sí. Corre tiempo. Okay, corre tiempo. Me avisa Upredo cuando falten 10 segundos. Ok. Ok, vale, bienvenidos, amigos, vale. Ah, están escribiendo mangajadas aquí. La gente se pone enseguida. No, tranquilo, tranquilo, muchachos. A ver, en primer lugar, los cambios del técnico son muy lentos. Usted, si piensa rápido, ejecuta rápido. Si piensa rápido, toca rápido. Si piensa rápido, el equipo es veloz. Y el técnico se me queda. Se me queda completamente. Cuando lo ve que Pervis baja el nivel a partir del 27, que es un jugador extraordinario, ahí viene lo amargo, porque del 27 en adelante Paraguay no comenzó a controlar la mitad de la cancha. Nosotros nos volvemos a avivar en el 80. ¿Sí me explico? O sea, hay un espacio, el partido tiene partidito, y en ese espacio de tiempo Paraguay nos metió las manos por los costados y palos en la rueda. Nosotros no pudimos tener buena progresión. Y los muchachos encargados de aquello fracasaron. El mejor fue Moisés Caicedo. Se arrancó de 5 y terminó casi al lado del 9, porque la jugada más peligrosa fue Moisés Caicedo. Esa que tira, aparte la de plata también, la de plata que pasó cerca del palo y la de Moisés que remató. 10 segundos, Gómez, mi abogado. Remató en Gómez y el portero bloqueó. Hubiera sido gol. En el 80-82, en 2 minutos que se acercó Moisés Caicedo al área adversaria, Ecuador fue rotundo. Es decir, que ahí estaba el agujero. Más fácil, imposible. Gracias, abogado. Se terminó. Cállate tú, pendejo. Gracias, abogado. Se terminó tu tiempo. Ahora viene el tiempo del profesor José Herrera. Mi querido profe, póngale la trompeta también, póngale. A ver, póngale. Puta madre. Trabaje, póngale. Este es el invitado majadero. Voy a ser contundente. A mí me respeta, Rudy. Esto es serio. Valenberg. Ecuador falló en los cambios. El señor Becachese tiene que tener más personalidad. Usted es un hombre que conoce, usted es un hombre de experiencia, pero tiene que decir, yo voy a poner la alineación. Pedro Vite tenía que estar desde el primer minuto. El señor Kendry Páez, ¿por qué darle todo un tiempo? Un jugador menos. Fue el que con mucha facilidad, Gustavo Alfaro, se dio cuenta y lo mandó a marcar. No ganó un duelo Kendry Páez. Esta máquina de está hablar huevadas. Completamente mal él. Físicamente, su técnica que sí la tiene, pero no está en un buen nivel. Y también él no está con su mentalidad para estar en una condición para un partido como este. No. Yeboah tiene que tener más tiempo. Yeboah tiene que tener más recorrido. Campana de igual forma, porque necesitamos gol. Darle oportunidad para que Ener esté menos minutos y que Campana tenga la oportunidad. Chucha, cállate. China, ya no venga. Cállate. Ya quédese nomás en la casa. Esa chinita descansando. Compadre, la China es el eje principal, claro, del programa. Así es verdad. El eje de la China. Es verdad. Bueno, es verdad. Cronómetro para mi compadre. Lárgate al cuarto, lárgate al cuarto. La trompeta también. Sí,
intérprete. Yo creo que más allá de lo intérprete. No lo dejes que hable este cojudo, que cada vez habla huevada. Tú no sabes nada. Técnicamente el equipo no estuvo bien parado. Técnicamente le costó a algunos jugadores, particularmente en zona de decisión, maniobrar 2 o 3 segundos para poder encontrar esa línea de pase de un hombre que no le haga referencia a una línea paraguaya que estaba muy tullida, que estaba muy abultada, que tenía 8 y hasta 9 jugadores, especialmente en los últimos 20 minutos de la etapa de complemento. Creo que fue una equivocación poder poner, por ejemplo, a Ángelo Preciado como win-win y tirar un tantito al centro para tratar de buscar esas conexiones que nunca se pudieron dar entre Plata y el jugador Kendry Páez. Y además, lo de Pervis Estupiñán también creo que no está en buenas condiciones. Y no, más allá de que creo que tenemos los 3 mejores, o por lo menos los 2 mejores centrales que entre los 50 podemos encontrar en el mundo, creo que en alguna oportunidad hay que hallar otra alternativa. No podemos contra un equipo como Paraguay, que prácticamente no llegó al arco contrario, que no conoció en maniobras combinadas o individuales la posibilidad de poner en zona de definición a ninguno de sus ofensivos, de estar permanente jugando con 3 centrales. Creo que ya en algún momento tenemos que volver a la línea de 4. Por allí, lógicamente, sumadas las otras situaciones que han dicho mi compañero, comenzó el error del equipo ecuatoriano. No, Lora gritó, cállate, Lora. Tengo 10 segundos más. Ecuador no ganó, no solamente por los errores en los cambios del técnico, sino necesitas de arranque, un orgasmo. Perdiendo. Taca, 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 taca. Lengua larga, mentiroso. Cállate, Lora. Lora de mierda. Tú mismo. Bueno, es verdad lo que estamos hablando. Me están trayendo mierda seca para tirar. Llévatela a tu hacienda. Más respeto, por favor, Ruizito. Yo creo que va a tener que contratar un nuevo sonidista para los sábados. Me vale vergués. Para Pepa Plus. Voy a Pepa tener que contratar los sábados. Ya. Y, o sea, ándate. No, por ahora está vetado en Pepa Plus, este Ruizito. Vale en ver. Ruede mi tiempo, por favor. Mire, voy a iniciar por donde terminó mi compadre su comentario, su apreciación de los 60 segundos. Chucha, ¿y ahora qué va a hablar este, Dios mío? Aunque el señor Ibai toda la semana dijo en qué va a jugar Ecuador, hablando en el programa de Marca 90, de nuestro canal, en este fútbol. Pero hoy estamos en los humildes. Comenzamos mal. Kendry Páez no estaba en los planes. ¿Por qué jugó? Si se manejó toda la semana de que iba a jugar Pedro Vita. ¿Por qué no entró Pedro Vita? Y además, lo que dijo mi abogado, Gonzalo Plata no debió salir. Yo no sé por qué no lo dejó a Gonzalo Plata unos segundos más. Ecuador juega muy lento. La otra observación, por eso que mi abogado debe ser uno de los mejores tácticos del mundo, cuando habla de que se perdió, pues, con la presencia de Alan Franco tirado ahí. Claro que Ecuador tuvo una buena salida. Ya, cierra la tropa. Pero ¿quién recuperaba? Ya, cierra la boca. Le pone el tono en el medio campo, le pone la vistosidad. Pero yo lo vi a Ecuador un poco lento, muy lento. Si Paraguay se tiró atrás, creo yo que de inicio audaz, comenzamos perdiendo los 2 puntos. Y nos hace falta, nos sigue haciendo falta el gol con Campana, con él y con todos los 6 delanteros que terminamos. No pudimos batir a la defensa menos batida de Sudamérica. Bueno. Profe, ¿algo no tiene usted? ¿Qué nos tiene, mi querido profesor? Yo le quiero recomendar algo y quiero que prestes atención, porque tienes que aprovechar tu Visa Débito de Banco Bolivariano y recibe dinero del exterior en tu cuenta en tiempo real y sin costo alguno. Cuéntale a quien te envía dinero de Estados Unidos o España que a través de tu celular, de su tarjeta Visa de cualquier banco, puede enviarte fondos de manera rápida y sencilla a tu cuenta del Banco Bolivariano a través de tu tarjeta Visa Débito. Recibir dinero del exterior nunca fue tan fácil. Así que para más información puedes visitar www.ecuagiros.com. No lo olvides, aprovecha tu Visa Débito de Banco Bolivariano y recibe dinero del exterior en tu cuenta en tiempo real y sin costo alguno. A pesar de no haber ganado ante Venezuela, Argentina se mantiene arriba, se mantiene arriba Colombia, que va a haber perdido. Vamos a seguir con el cronómetro porque Brasil ahora nos pasó. Eso habíamos, nos faltaba esa situación. Brasil con su triunfo de visitante ante Chile hizo 13. Se fue más arriba. A nosotros que estábamos sextos, nos quedamos un lugar me abajo. Me vale vergués. Vamos con el siguiente pregunta del cronómetro. Atento, mi querido abogado. A ver. Atento, mi querido abogado. ¿Cómo deberíamos jugar en casa?
cómo deberíamos jugar en Costa Rica. Me dejó picado ese empate de Paraguay. Hueputas. A ver, tenemos problema de conexión. Vamos, compadre. Vamos. Vamos, compadre. ¿Cómo deberíamos jugar? ¿Cómo deberíamos jugar en casa? No lo dejes que hable este cojudo que cada vez no me deja hablar. Deberíamos jugar, por ejemplo, contra Bolivia, línea de cuatro, por mucho que Bolivia esté crecido. Algunos partidos nosotros no podemos repetir la misma fórmula de tres al fondo, de dos volantes de recuperación. Y en algún momento yo creo que tenemos que jugar con línea de cuatro, con un solo volante de corte, como hemos visto en algunos partidos de esta novena jornada de las eliminatorias, que incluso equipos que no son del copete, que no son del pedigrí de los argentinos, de los uruguayos, han jugado con un solo volante de recuperación. Y Ecuador podría haberse dado ese lujo de pronto contra Paraguay, particularmente en el segundo tiempo, cuando el tiempo nos iba apremiando, de haber jugado con Moisés Caicedo para solamente responsabilizar a la línea de fondo que se bata en los duelos mano a mano, pelota yo contra pelota, perreo. Hombre contra hombre, porque tenemos tres de los mejores centrales del planeta contra una línea de artilleros. Yo bailo perreo. Que prácticamente había borrado a los titulares. Ya no estaba Enciso, ya no estaba el otro Almirón, ya no estaba el atacante de Liga Deportiva Arce, estaban nuevos jugadores como Sosa, estaba el otro atacante Cato, todo habían variado. Entonces creo que nosotros debemos jugar particularmente. ¿Cuál es la fuerza del elenco ecuatoriano en los últimos años? ¡Cállate, Lora de mierda! De ¡Lora gritó! Contra rivales, cállate, como Paraguay, Lora. Y puntero. ¡Silencio, puntero, Lora! ¡Puntero como tu Plata, madre! Y como Mino, como Sarmiento, que a propósito Sarmiento estuvo muy intermitente, uno de los partidos más opacos que le vi al jugador que juega en la Liga Británica. ¡Deja hablar, pues, Rudicito! Bueno, ahora sí. ¡Sóbasela! Ahora sí, su cronómetro, abogado. Ahora sí vamos. ¿Cómo deberíamos jugar en casa? Vamos, mire. Ahí está. Me va marcando el ritmo, doctor Bolbol. Muchas gracias. Es muy amable ustedes. A ver, en primer lugar, el técnico tiene que abrir con Yehuá. Tiene que abrir con Yehuá. Tiene que jugar Vite detrás del 9. Eigner tiene que salir como titular por jerarquía, por historia, por todo lo que usted quiera. Y rematar Campana en el segundo episodio, de acuerdo a cómo se nos viene la cosa. Tiene que probar con Campana, con Yehuá. Ya lo convoca Campana, ya no tiene dolor. Que si lo convoco me va a decir, alguien me van a mirar mal. Ya está, chico, ya está. El chico merece oportunidad y más minutos. La pregunta es, ¿Ángelo o Alan Mina? Alan Mina le hizo bien, ¿no? La hizo bien con Moisés. Moisés no puede jugar de 5. Moisés tiene que jugar más adelantado. Acá ya en el chat se va a decir, no me interesa. Acá tiene que jugar Franco de 5, que lo hace muy bien Franco. Y Moisés más adelante porque se gana un pase limpio, simple, con Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, Pite, Alan Mina, Pervis. Mire cuántos jugadores ahí tenemos. Y Plata, tenemos tocadores, gambeteadores, jugadores que pisan el área. No darle la espalda al fútbol, señores. Le hemos dado el fútbol. No se corre al fútbol, se juega al fútbol, que es distinto. Nosotros tratamos de correr al fútbol, no, de jugar al fútbol con estos tocadores. Tenemos jugadores de excelente capacidad y el partido camina cerca de ellos, como Plata. Imagínense ese equipo, Plata, Yeboa, Moisés, tocadores, Pervis, Enmer, 5 en ataque, por favor. Sí. Piche, soplador. Gracias por su tiempo, abogado. El turno para el profesor José Herrera. ¿Cómo debemos jugar en casa? Olvidémonos ya de esa línea de 3 que hace 5 después. Muy timorato, profe Becachese, se lo digo con respeto. Porque Paraguay hasta se replegó. No tenía usted por qué continuar con ese planteamiento. 4-2-3-1. Yo lo amo a Becachese. 4-3-2-1. Como dijo Guachito, siempre hemos aprovechado los laterales para que esté Campana abastecido. 4 en el fondo, 2 en el centro, 2 laterales con recorrido. Tiene que estar Gonzalo, no tiene que sacarlo. Tiene que estar, como dijo el abogado, un poco más adelantado. Tiene que estar Moisés. Alan Franco, ese marca, ese es el comodín, no solamente ahora con usted, Becachese. También lo tuvo Alfaro y todo técnico que lo dirigió sabe muy bien que él tiene recuperación. Tiene que apostar a un jugador con talento como Yeboa, porque ahí Ecuador va a proponer. Juguemos en Quito o acá en Guayaquil, que va a ser el siguiente partido. Tenemos que acá tener siempre la propuesta. No está replegado. ¿Para qué? Se pierde un jugador en cancha. Hay que tener uno más en el medio campo y salir a proponer, buscar por los costados y buscar el área. Ya cierra la tropa. Gracias, profesor, por su tiempo. Para ganarle tiempo al tiempo, un abrazo a los ecuatorianos en el mundo entero.
en Miami, en el estado de la Florida. Saludos para Maurito Maullín, un abrazo. Gracias por esa gran invitación. Por los huracanes no pudimos llegar, pero a la distancia, un abrazo para todos aquellos, la gente que están celebrando el Día de la Raza en los Estados Unidos. Miren, ahora sí póngame mi cronómetro. ¿Cómo debe jugar Ecuador en casa? ¿A la ofensiva? Lo que dijo el profe Herrera. Si Paraguay nos esperó los 90 minutos. Los 90 minutos nos esperó Paraguay. Y así nos van a esperar los próximos rivales. Así que hay que aprovechar, tratar de modificar. ¿Cuál ha sido el estilo de Becasese? Yo nunca vi un equipo de Becasese 5-4-1. Yo nunca he visto. O más que todo, como se dice popularmente, hay que aprovechar la altura. Los paraguayos, cuando iban 70 minutos en el global, porque a mí también me tocó transmitir, prácticamente ya, vea, sacaban la lengua. Ya estaban cansados. Entonces, está bien lo que hizo el profesor Becasese, meter más delantero. Pero no, esa no es la lógica para jugar al fútbol. El hecho de que metas más delantero. Hay que buscar las personas que puedan, en este caso, romper eso. ¿Quiénes pueden ser? Los Vite, los Gonzalo Plata, los Yeboa. Y estoy de acuerdo con usted, abogado. Yeboa en Brasil, en Uruguay. En Chucha, Chile, cállate, Caribe. Cállate. Titular. Señores, quiero recomendarles lo mejor de lo mejor. Vamos a... Por algo, quienes saben de motores, lo dicen y lo repiten. Y recomiendan Jaboline. Se dice Jaboline. Jaboline. Kilómetros y kilómetros de confianza y poder. Jaboline. Por eso todo el Ecuador se dice Ja, se dice Ja, se dice Bo, se dice Ja. Jaboline, Jaboline, protegiendo a motores de generación en generación. Señores, nos vamos al último cronómetro, que está importante. Nadie, vamos a arrancar con el profesor José Herrera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos, no hay problema! Ahora estamos listos. Enfrentar a Uruguay. ¿Cómo enfrentar a Uruguay? Ahí te quiero ver, Becasese. Profe Herrera, su tiempo. Ahí sí ponga, marca profe. Anote, profe. Recicladora. Anote. 4-3. ¿Acaso yo copio huevada? 4-3. Tiene que poner delante de la línea de 4-3. Tiene que jugar con tres pivotes para controlar la contención. Huevada está. Y tiene que jugar de contra. No tiene que ir a buscar en este partido. El equipo uruguayo es muy físico. Tiene que incluso dejarse ya de que no, que Kendry Páez va de titular. No, 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 profesor. Usted está haciendo un trabajo serio, Sebastián. Y tiene que dejarse de estar escuchando que a tal jugador tiene que poner en la cancha. No, tiene que ir a buscar el resultado. Tiene aleros muy rápidos la selección uruguaya. Tiene que trabajar muy bien con sus jugadores por los costados, que manejen el bloque, sobre todo corto, no tiene que ser tan extenso, porque Uruguay le va a trabajar, sobre todo por el costado izquierdo. Tiene que trabajarlo muy bien, pensar a quién va a poner entre el 5 y el 8, porque se le puede sacar un buen resultado, pero depende de quiénes ponga usted. Cállate, en la cancha, mamarracho. Bueno, qué horror. Qué terrible. Mi querido compadre, su tiempo, compadre. Bueno, yo creo que Ecuador debe ir pensando en Ecuador. Ya Uruguay sí, y Uruguay ha ganado las dos Olimpiadas, Uruguay ha ganado dos veces Copa del Mundo, Uruguay tiene 5 títulos de Libertadores con Peñarol, tiene 3 Libertadores con Nacional, tiene títulos intercontinentales, tiene una escuela de técnicos interesante, ha tenido a lo largo del ancho una de las mejores escuelas de arqueros, tiene delanteros de novela, todo puede ser. Pero yo en alguna oportunidad yo creo que Ecuador ya no tiene que irse a defender con el terreno, sino con la pelota. Yo propondría el mismo esquema y más o menos los mismos intérpretes que puso contra el seleccionado brasileño, con un poquito más audacia, con un poquito más de soltura. Y manteniendo lógicamente a Plata. Y quién sabe, de pronto yo no jugaría con un 9 definido, ni con Edner Valencia, ni tampoco con Campana. Yo jugaría con un delantero de movimiento, que no se quede quieto, para que lo vaya a acompañar a Plata, que puede ser de pronto a la Minda, que tiene gol, con que Guachito tiene mucho Sánchez. Recorrido. Olvídate, no está Guachito Sánchez. Estamos acá en los humildes, tranquilos, que estamos en una faceta de aprovechar el tiempo y dar nuestra manera de cómo debe jugarle la selección ecuatoriana al Uruguay. Y tiene que aprovechar que todavía el rol completo de la escuadra celeste
no va a estar. Salir con un equipo con 3-4-3 para mí el próximo fin. ¡Cállate tú, chucha! Tú sigue comiendo hamburguesa. Mi ya, pues, abogado, cállate. Su tiempo. ¿Cómo debe enfrentar Ecuador a Uruguay? Mi querido abogado, su tiempo, por favor. Ok, muchas gracias, doctor. Me va, doctor Bolbolo, me va ayudando con el tiempo. Cuando falten 5 segundos, favor, me avisa. Okay, cuente con mi respaldo. Ok, muy amable. Muchas gracias, doctor. Ecuador tiene que abrir con Yeboah, con Plata, con Ender. Atenti, 3 arriba. Ponga lo que quiere en la mitad de la cancha, ponga volantes mixtos, pero esos son innegociables. No puede dejar en la banca ni a Plata, ni a Yeboah, ni a Egner. Si saca el cero en el primer tiempo, maravilloso. Atrás, la misma línea, línea de tres con carrileros. Alan Minda, vaya Alan Minda porque marca bien por Ángelo. Si es que el técnico prefiere, si no, no pasa nada. Pervis bien, no lo va a hacer ida y vuelta. Porque va a tener en Moisés Caicedo por delante de Franco. Los tres en el fondo, los tres tenores, ya saben, Pavarotti, Carreras, Plácido Domingo, ¿no? Torres, Pacho e Hincapié. ¿Cuál es el error de los equipos de Bielsa? ¿Cuál es el error? Yo a Bielsa me lo sé de memoria. Que a él le encanta uno contra uno a lo largo y ancho del campo. Y los jugadores no le hacen eso durante 90 minutos. Y el error de Bielsa, los equipos de Bielsa, es el achique. El achique hacia atrás es muy malo. Si usted le pone jugadores veloces como Yeboah, le pone jugadores como Plata, Egner Valencia, con el achique hacia atrás, que se llama el agrande, jugar con intención del adversario. Ellos pierden la pelota y tienen que volver, lo que se llama repliegue, y es muy malo, porque ellos no presionan, no se puede ir presionando cuando está volviendo, no se puede ir presionando cuando usted está volviendo a tomar la posición de defensa. Y no tienen grandes temporizadores. Gracias, abogado. El clima que viven... Ya, ok, muy cállate bien, muy tú, bien. Bueno, iba a decir otra cosa, bien, gracias. Pero complementa, a ver. Cállate tú, pendejo. ¿Qué iba a decir esa frase, la última frase? Ya, pues, los jugadores van a ver a su manera, olvídense. Y eso está dividido. Algunos están con Bielsa, los que están de titulares están felices con Bielsa. Los que no están de titulares están inconformes con Bielsa. Eso surge en cualquier equipo del mundo. Hay otros que lo quieren sacar a Bielsa para que continúe la vieja guardia de entrenador. Eso es todo. Gracias, abogado. Gracias por su tiempo. Vamos con mi cronómetro. Cuidado con las uruguayas, abogado. Nada más. Cuidado, le digo, nada más. Bueno, vamos con mi tiempo. Póngame el cronómetro. Como se dice, no lo dejes que hable este cojudo que cada vez habla huevada. Como se dice popularmente, ¿qué está en los planes? La pepa. La pepa. Entonces, mi querido profesor Becasese, ¿cómo enfrentar a Uruguay? ¡Mi criterio mío! Pongamos a los más experimentados, pues. Y a los más veloces. Pongamos a los Plata, pongamos a los Yeboah, a los Egner Valencia, a los de mayor producción. Y creo que ahora, ¿cómo jugarle a Uruguay? Irle a marcar, contraatacarlo. Este es como una master, como un masterclass. ¡Estás hablando huevadas! ¡No, señor! Hay que jugarle al contraataque. ¡Habla pendeja! Con la velocidad de Yeboah y Gonzalo Plata, vamos a sorprender a los uruguayos. Y ahorita, lo que dijo el abogado, hay que aprovechar. ¿Qué huevada estás hablando? Hay que aprovechar el resquebrajamiento que tienen en el camerino los uruguayos, que no andan bien. No andan bien. Ajá. Entonces, esta es la gran oportunidad. E inclusive, porque si Ecuador le gana a Uruguay o le saca un resultado, vea. Ya, pues, tú te cállate. Chao, Bielsa. Sí, señor. Ahí está. Una recomendación, mi querido profe, mejor para la hinchada que está mirando nuestro programa. Yo le quiero decir que todos aquí, todos amamos la comida de Listo y también todas las cosas que tienen en las tiendas de Listo. Listo. Pero hablemos serio. Hay días en los que simplemente no te da la gana de salir y para esos días está Listo. Así que tú tranqui, si hoy planeas pedir delivery, pide Listo. Están disponibles en tus plataformas delivery favoritas para salvarte el pellejo donde sea que tú estés. Solo toma un clic para tener todo listo y en camino enseguida llega todo lo de Listo. Así que no lo olvides, Listo está para ti y para llenar tu estómago, para sentirte muy bien. Solo con Listo y todo lo que tienen en las tiendas de Listo. Perfecto, perfecto, mis queridos compañeros, todos. Solamente reiterar
las posiciones principales, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, que ahora ya se fue luego de haberle ganado a Chile. Ya, nosotros, señores, estamos ahora en el quinto lugar, junto a Bolivia. ¡Bolivia! 9-9. Bolivia es la que ha encandilillado más, es la que ha gustado más, es que estéticamente ha sido un equipo espléndido a la vez contundente. Un equipo no solamente espléndido a la vez contundente, sino ganador. Ganador de locales o de visitantes, que ha reflotado. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque Ecuador puede estar en zona de clasificación. Puede ser que tenga una de las mejores defensas también, porque no solamente hay que enseñorear los pocos goles que tiene la escuadra paraguaya, que fue nuestro rival el pasado día jueves, sino que también hay que alabar lo nuestro. Lo nuestro, ¿cuántos goles tenemos? 4 goles. 4 nada. Ya, 4 en 9 partidos. Ya. Pero eso no hace una selección. La selección es equilibrio, defensa, ataque. Huepuntas. La selección de cualquier parte del mundo tiene que recibir pocos goles y anotar un alto número de goles. Crear muchas ocasiones. A mí lo que me preocupa es que cada vez Ecuador genera pocas ocasiones de gol. Ya ustedes decían, llegamos a lo mucho con 2 y 3. Pero forzada, hacia la cañona, la brava, pusimos la pelota en zona de definición. Pero esas otras acciones que eran de manifiesta oportunidad para que alguien llegue por el centro o llegue cerca a los postes para empujar solamente, eso no se está viendo. Entonces, yo creo que más allá de los intérpretes, también está fallando el posicionamiento, el orden del equipo, ser un equipo más corto, ser reconversión, defensa, ataque y viceversa. Pero en todo caso, yo también me sumo al criterio de que vamos a sacar un buen resultado el próximo 15 en el centenario. Nos están pidiendo que vamos con las novedades. Así que vamos inmediatamente con el informe, con los detalles, con lo de última hora. Descarga tu cuento y tu mentira de una vez. Diego y Angie, usted no copia lo malo. Le gusta a mi amiga Selenita Mesa, la emprendedora del año. Selenita, aquí van tus bombas. Vamos. Aquí van. Vamos, novedades. ¡Prepárate! Descarga tu cuento y tu mentira de una vez. Vamos, inmediatamente. Vamos. Con la bomba. Chinito, no copie lo malo. Usted es una persona con de... mentiras, vea, no. Con esto fue lo que mentalmente se fue Holland. Holland se fue con la sexta parte de lo que él tenía que recibir por los 6 meses restantes, que es aproximadamente $60,000, más su mensualidad, lógicamente, del mes de septiembre, que hasta lo que nos dice Pepa Plus eran 40,000, es decir, él se fue con un chequecito de 100, porque el pasado jueves, cuando se firmó la rescisión mutua entre la dirigencia de Barcelona y el técnico rioplatense, se le dio también no solo el papelito del acuerdo, sino el chequecito. Esa fue la cifra con la que retornó el técnico Jola. Se enteró aquí en Los Humildes. Manténgame eso allí. Manténgame eso allí, por favor. Hay mucha gente que está, no sé si preocupada, pero para mí no es tan preocupada, para mí es tan trompeta. Porque estaban enseñados, mi querido abogado, mi querido profesor, mi querido compadre y a la gran audiencia, estaban enseñados que cada vez que se iba un técnico de Barcelona, indemnización. Mira, 600 mil, 800 mil, $1,000,000. Y ahora, porque Holland, él renuncia, él pone a disposición su cargo y dice, bueno, págueme hasta el último día que trabaje. Entonces hoy hay mucha gente que está trompeta porque Holland solamente se fue con $80,000. Sigamos con la bomba. Ya, posi, vamos, posi. Más novedades. Seguimos. Es verdad lo del bolillo. Nadie ha llamado hasta el momento al bolillo. Yo lo represento, sí, y hasta hoy, sábado, señores, 12 de octubre, el Día de la Raza, no ha habido ninguna comunicación con el bolillo Hernán Darío Gómez, que supuestamente algunos amigos habían manifestado. No, tranquilo, dame ese cuarto, yo lo levanto en día. No, señor, no sabemos de dónde salió el ingenio. ¡A ti te digo! Vamos, más novedades. Seguimos otras informaciones. ¿Se pagaron ya los préstamos de Castel y Ruiz Gómez? No pagaron nada de nada. Se deben los préstamos de ambos. Seguro no continúan en el club. Y es que estudiante, no de La Plata, sino estudiante de Buenos Aires, que en alguna oportunidad nos ha enviado algunos jugadores. Yo recuerdo que de ese equipo por la década de los 70 vino Antonio Carboñani, un gigante, casi de 1,95 m, volante de recuperación del Barcelona. Y se fue al Cosmo. Ya que estudiante, el club que lo prestó, jamás recibió los montos. Una vergüenza. Ahora yo le pregunto a la dirigencia de MLE, también es culpa de los periodistas, porque ellos se han pasado la pelota.
nada es culpa de ellos, se parecen a su amigo, el uno, que todo es culpa de tercero, que hasta de la zarigüeya la metió. Acá, por suerte, no han dicho que fue el ratón, el cobayo, que fue el cerdito. Acá, ya pónganse a trabajar, ¿qué señores? Manera de poder, por favor, este viejo. Acusaron hasta a la prensa que tenía responsabilidad. No me busques, chucha. Los momentos extraños que ha vivido el MLE. Seguimos con más novedades para Angie más, Diego. Más, más. Vea, sin embargo, dicen, señor Guacho Sánchez, Aso Guayas ya hace proceso, Dios, y coordina con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para elecciones del Club Sport MLE. Eso es lo que está pidiendo la mayoría de los socios. Claro. Porque como vemos, la dirigencia actual no ha podido con el club millonario. Solamente un detalle a esto, compadre. La gente dice, ¿por qué la federación? ¿Por qué la ASO Guaya? Puta son madre. Los reguladores son los entes que son... Ya me caes mal, los clubes afiliados a Federación Deportiva del Guaya, a la Asociación de Fútbol del Guaya, y la ASO pertenece a la federación. ¿Hasta cuándo habla este hijo? Así que, no hable así, señor. Con no nosotros, le dé piola. Con no nosotros, le piola. O mejor dicho, conmigo. Usted aprende, señor. Déjate aprende, de hablar estupideces. Aprenda, caballero, aprenda información, ubicuidad, disciplina, respeto. A ver, vamos con el técnico que sigue siendo el deseo desde hace algún tiempo para el equipo canario. César Díaz. Recién colgué y lo llamó formalmente Barcelona. Él tiene cláusula de salida, el director técnico. Farías, sí, pero lo quiere Barcelona. Pero recién tomó Junior. Siempre y ahora más lo ha querido. Pero recién lo tomó, pero así son los clubes. Y la rescisión es alta, no tanto creo. Así que el primer diálogo formal, directo, de expectativa, de entusiasmo, de gracia y de consentimiento entre las partes, se da entre Barcelona y el venezolano César Farías, al que no le está yendo tan bien en el cuadro de Junior. Y por lo que nos dicen, cercanos que tenemos allá en Barranquilla, la cláusula de rescisión podría ser bastante manejable para el cuadro ecuatoriano. Reiteramos, primera opción es el técnico llanero César Farías. Mientras tanto, Barcelona será manejado por el azulito. Segundo Alejandro Castillo. Esa es la última, compadre. La última bomba, la 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 bomba. A ver, Club Sport MLE. Sigue en la disyuntiva. A ver qué pasa con la famosa apelación que hizo el principal de la institución sobre la decisión del juez de darle en primera instancia la razón al señor Pepe Aguac, donde se declaró ilegal la posición de la actual directiva del presidente Pileyi. Preguntamos, ¿se revocará la sentencia que ganó Pepe Aguac para la tranquilidad del cuadro eléctrico o la reafirmará en segunda instancia tras apelación del actual directorio la justicia nacional? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero como reiteramos, ya van 14 días y uno esperaba incluso la semana anterior. Ya vamos para la tercera semana y seguimos sin una decisión final en torno al lío de Pepe Aguac y el presidente del MLE, Pepe Pileyi. Se vienen más novedades, más novedades, más novedades, más novedades. Sube, sube, sube la bomba, 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 sube la bomba. Más novedades, más novedades, más novedades, más novedades. Solamente aquí en los humildes. Vamos inmediatamente. Esa dupla, ahí está la novedad de la dupla, de la dupla Angie Diego. Pintirin, tin, tin, tin. Ahora sí salió. Vamos, novedades. ¿Qué pasó? Se le pegó la mano. Vamos inmediatamente. Vamos con la novedad. Qué manera de joder este viejo. Al payasito Pony, al payasito Serena, un abrazo. Ahora vamos la bomba. Vamos con la última bomba. Vamos, que esta que va a reventar. Esta revienta, señores. ¿Qué pasó? Ya. A ver, señores, yo le tengo algo. Ya. Le tengo algo, mi querido. Tiembla Ecuador, tiembla Ecuador, tiembla Ecuador. ¡Tiembla, pues! ¡Tiembla! ¡Voto vago, muévete, tiembla! Ah, no ha estado el voto. Perdón, discúlpeme, mi gordo. Así que, tiembla, tiembla, a ver, tiembla Memo, 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 tiembla, tiembla. Vea, señores, señores, Leonel Andrés Messi estará en los 100 años del Barcelona. Así que, y lo confirma desde Uruguay el abogado Roberto Bonafón. Ya paren ese mentiroso. Su última palabra, abogado.
¿Qué le pareció lo de Haaland que se fue y lo de César Faría? Por favor, es el tema del día, porque se viene el clásico. El doctor Borbón, a ver, lo de Guachito extraordinario, por supuesto. Todo lo que ha dicho es verdad. Y doy fe. Pero muchas yo gracias. No he dicho, el doctor Borbón me mete a mí que yo que Messi que va a venir. Yo no me meto en esos casos. El doctor sabe por qué lo dice, porque él es muy allegado a la directiva canaria, le tienen mucha confianza y respeto, y de seguro él lo dice con fuente y con piso serio. El Emelec tiene un problema con esto de las deudas. Si Emelec consigue dinero y paga las deudas, puede haber un arreglo y el equipo puede inscribir jugadores en diciembre. Cuando estamos hablando de dinero, todos somos de la misma religión, por si acaso. Quien quiera ayudar al Emelec, que levante la mano. Ahí el ingeniero Pilei tiene que hacer conciliación con todo lo que se ha peleado. Lastimosamente, así es. Tienes que tocar la puerta. Él se está abriendo demasiado frente. Es el problema. Sí, señor, coincidimos. Ese es el problema, que él se ha peleado Guachito, con mucha gente y no se deja ayudar, abogado. Guachito, profesor, Guachito sabe bien cuando a nosotros nos pidieron ayuda por ahí el ingeniero Pilei. Yo le digo, primero tiene que reconciliarse, no con la prensa. No, señores, reconcíliense con los poderosos que se peleó para quedar solito como está alguien en el tren. No es así. Él tiene que volver a la fuente. ¿Quién te subió? Ese mismo tiene que despedirte. El que te subió tiene que ayudarte. ¿Y Emelec acaso es una institución, una hacienda para ser administrada por un gamonal? No, es un equipo democrático donde él tiene que regresar sobre el camino andado. Tiene que desandar lo hecho para volver a reconciliarse con las personas. De lo contrario, no tiene salida. Esto de elecciones y elecciones, eso no le hace bien a nadie, señores. En el fútbol, los presidentes de los clubes tienen que terminar sus periodos. Tienen que terminar. Porque los contrarios quedan manchados ellos y también el club. No solamente ellos quedan mal. Eso es como cuando el marido habla mal de la mujer. Los dos quedan mal. No es que queda él ileso, absuelto. No, los dos quedan mal. Y el Emelec tiene que volver a la unidad. Ya esto se dio. Ya lo hemos visto nosotros, porque todos somos aquí mayores. Lo hemos visto un montón de veces en décadas permanentes. La estabilidad que tuvo Emelec fue en la época de Nasib. Ahí tuvo una estabilidad económica y una estabilidad corta también en la época de Omar Quintana, donde él solo administraba, pero la de Nasib fue más exitosa y todos estos jugadores salieron ricos. A los que no distribuyeron bien su dinero es problema de ellos. Invirtieron mal, todo lo hicieron mal con el dinero, porque ganaron fortunas en la época de Nasib Neme. No así en la época de Pilei, se van a ir un montón de jugadores, pero han salido dos. Sí, se terminó. Oh, yo iba a hablar más. Doctor, adelante, disculpe. No, piche, soplador. Antes de irnos, para agregar. Concluya, por favor. Solamente era una advertencia para decir que estamos ya terminando el programa y agradeciendo a toda la gran audiencia de hoy que nos ha sintonizado, mi querido abogado. Concluya. Ah, muy amable, muchas gracias, doctor Borbón. Guachito, como siempre, impactante usted, ¿eh? 6-0 y que los enemigos saquen del medio los que lo critican. Le tengo una más, vale, ver. Abogado, Herrera, le tengo una más. Dispárele. Va a ir un representante de Barcelona en los próximos días a convencer en España a Roberto Carlos, porque se piensa tener un desafío de los grandes cañoneros el día de los 100 años, en donde esté Roberto Carlos, Víctor Espanoy y Guacho Muñoz. ¿A usted? ¿Ah? Uy. Un valor agregado que tendría el espectáculo con que Barcelona celebre pomposamente los 100 años de fundación. Pero yo le pego más fuerte que Roberto Carlos, abogado, ¿sí o no? Cállate tú, pendejo. Yo hay una entrevista con que yo soy bien amigo el Chample Muñoz desde chico, yo siempre lo he admirado. Chample Muñoz, ¿sabe a quién lo sorprendió? A Eusebio. Después que Eusebio fue campeón del mundo, vino acá a jugar el Benfica. Claro. Y Eusebio se quedó sorprendido porque el Chample Muñoz hizo un golazo casi de media cancha. Y el Chample me cuenta que dice que Eusebio venía atrás y él pensaba que le iba a pegar cuando iba por la pista atlética a celebrar con el público. Y dice, no, vos sé, extraordinario, extraordinario. Pero dice el Chample, dice, pero en el mismo partido de Eusebio, después hace un gol también de la media cancha que fue mejor que la bestia era como negra. Ponerle el sombrero, dice. La bestia en un palo. Negra. Ajá. La bestia negra, mi querido abogado.
Oiga, profe, termino una recomendación. Bueno, antes nada, le quería preguntar a vos, ¿qué tal el profesor Herrera? ¿Cómo lo ha visto el profesor Herrera en el programa? Está contratado. Vale, ver. Muy bien. Hueputas. Califique, Rudy. Vale, ver. Rudy. Rudy, respeta. Lo entendimos. Rudy. Ahora sí, profe, su Rudy, tiempo. Rudy, tienes un plan, Rudy. Rudy. CPN tiene el financiamiento. Sí. ¿Quieres remodelar tu casa, comprar ese auto que siempre quisiste, estudiar o simplemente necesitas cubrir una emergencia? Con nuestro crédito de consumo todo es posible. Hasta 40 mil sin garante. Solicita tu crédito ahora mismo. Es fácil, rápido y seguro. No esperes más, Rudy. Acércate a una de nuestras oficinas y obténlo ya. ¡Sí! CPN, tu lugar siempre. Y al momento de hablar de fiestas, se armó la fiesta aquí en Marca 90. En los parlantes. ¡Wow, wow! Contamos con una amplia gama de modelos diseñados para brindarte un sonido potente. ¡Wow, wow! Y marcar diferencias perfectos para karaoke o eventos inolvidables. Se adaptan a cualquier ocasión, desde una reunión más tranquila hasta la fiesta más épica. Sus luces LED brindan un estilo moderno, vibrante, música, lleva tu parlante, wow, y sé el alma de la fiesta, disponibles a nivel nacional. No te quedes sin estilo, ya que la música nunca te mide. Más que listo para mi pedida, señores. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @wowwow. Estoy listo para mi feriado, ¿ah? Yo bailo perreo. Yo bailo perreo. Yo soy cabezón. Baila garito, baila garito. Baila garito, baila garito. Yo bailo perreo. Me lo llevo. Nos llevamos la fiesta de los humildes. Es la más bacán. Nos llevamos nos llevamos. Estamos llegando al final, mi abogado. Mi abogado, estamos llegando al final. Así que gracias, profesor Herrera. Gracias, compadre. Y usted despide el programa, mi querido abogado. Y hasta ese humo. Siempre, doctor Bolbol, Guachito, profesor, hasta siempre, mi Ecuador del alma. Del alma, del alma, del alma, del alma, del alma. Chao, chao. Nos vemos el próximo sábado. Para que sacamos el humo. Hoy se marca la hora de los humildes. ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Al aire, sopladores! Estamos en vivo y vivimos el tiempo desde Marca 90. ¡Qué rico!